Con una población que cada vez está más envejecida, sí. donde cada vez hay sí. menos actividad empresarial, sí. donde cada vez tenemos menos actividad económica en la calle. A, ver, a mí me, me duele pasear y ver locales en la calle real que están cerrados. Sí. Locales de la calle Galeano que parece que no existe la calle Galeano. Sí. ¿sabes? Sí, sí. La calle Dolores está cerrando sí. bastante local. Sí, sí. ¿no? Tú dices, estamos viendo toda esa situación. Creo que un político sensato debería ponerle alfombra roja a cualquier inversor que viniese a esta ciudad. Es más, debería favorecer que viniesen inversores a la ciudad. Y no, parece que nos preocupa más que la plaza de España, se gaste un montón de dinero en pintarla, en quitar los arbolitos, los pocos que había, vamos a quitarlos y a ponerlos en otro lado. Que nos preocupe más tirar la muralla del parque, que a mí me parece que va a ser una obra bonita, que va a quedar bien, ¿no? Pero yo digo, es el momento oportuno para hacer estas cosas. ¿O es el momento en que pongamos todos esfuerzo. En reactivar un poco la economía en la ciudad, en a atraer ver, cosas, este en cambiar. Momento, este ¿Cómo? momento estamos a dos años de las próximas elecciones claro, municipales. Momento, momento importante para entonces, hacer las obras gordas. Entonces es momento para, parece que hacemos mucho, claro, para que no digan que no hicimos claro, nada. Sí. ¿no? Claro. Entonces es un momento que psicológicamente lo utilizan claro, como para dar imagen de que se hace. ¿Y qué ha pasado con, y qué está pasando con el sector naval? A ver, ¿dónde están nuestros representantes municipales? Enarbolando la bandera de defensa del sector naval. En Ferrol vivimos del sector naval. El monocultivo del que hemos hablado muchísimas veces, que tiene cosas negativas, ¿no?... pero tiene grandísimas cosas positivas y hoy en día es el pulmón de la ciudad. ¿Tú has visto algún político abanderar una, una manifestación o ir a Madrid a preguntar qué puñetas están no, pasando... A no van, o ir aquí. Sí, a algún aquí, sí, sí. sitio a protestar, a negociar, a ver un cambio en Navantia, a buscar actividad, a favorecer desde la ciudad actividad. No. Empezamos a creernos las milongas que cuentan otros, quizá por interés de nuestro propio partido, ¿no? Y empezamos a crear milongas y la trasladamos al ciudadano en plan, sí, estoy haciendo muchas cosas. Pero incluso no incluso lo que pueden ser las alternativas, que aquí las hablamos siempre porque es un tema que, que me encanta tocar, que es esa alternativa a ese sector naval, a esa construcción naval que de momento está en precario, la alternativa de lo que es la, eh, la industria naval deportiva. El naval deportivo, es decir, sí, sí. el uh -huh. puerto deportivo, que como tú muy bien decías hace un momento, Javier, con los 800.000 euros del arreglo de la plaza de España, 900.000 900 euros, <laughs> se podría hacer unos pantalones flotantes y hacer en y, a, y hacerlos en el... en el astillero, además, sí. porque a nivel mundial... Bueno, yo de, de, de puertos deportivos creo que entiendo algo, eh, he visto bastantes eh, a nivel europeo, además. Y, y son una fuente de riqueza impresionante. Sí. Eh, eh, lo habíamos hablado en el programa anterior. Solo en Gijón, el año pasado, entraron mil barcos de turistas que pasaban. Claro. Que son todos los que van al Mediterráneo para, <coughs> para luego quedarse a vivir allá. Pero es que eh, esos mm, puertos deportivos que están en auge a nivel mundial... Pues a lo mejor para el astillero era una solución, sí, sí. el hacer pantalones frontales. Por, ¿no? por, por, por ejemplo, todas las industrias auxiliares de los astilleros eh, tienen cabida en los puertos deportivos para, para mantenimiento de embarcaciones. Claro, ¿no? eh, bueno, es que, eh, lo que, no sé si lo habíamos hablado la vez anterior. Yo me llamó la atención, hay unos supermercados gigantescos, en, por ejemplo, en, en Arcachón, por ejemplo. Eh, de materiales complementarios a la náutica, tanto de segunda mano como de primera mano, que son una, vamos, un pozo sin fondo de actividades de, de, actividad de, de, y de negocio claro. De, claro. Tal, y con, con, con empleados trabajando. Claro. Y tal, para re, que... Reconvertir eso en claro, esa náutica y, y deportiva re, claro, sí, pero y pero reconvertir no... hostelería. Es que date cuenta que vamos a ser un país de servicios clarísimamente, España. Vale. Entonces, hay que olvidarse de, de, de los macropetroleros. Yo estoy convencido, los macropetroleros ya no tienen sitio. Vale, pero yo eso es lo que planteaba siempre y, he plan y hemos planteado y hablado aquí en diversas ocasiones. ¿no? Yo creo que el error en el que estamos incurriendo en el momento actual ¿no? es que no tenemos claro qué tipo de ciudad queremos. ¿vale? <laughs> es decir, ¿hacia dónde queremos llevar Ferrol? ¿Tú qué quieres que Ferrol sea? ¿Una ciudad de construcción naval? Parece que no, que ya con los tiempos que corren no nos podemos dedicar a lo que estábamos haciendo antes. ¿Queremos que sea una ciudad industrial? Pues hombre, ya estamos tardando en crear un tejido industrial como Dios manda, empezar a vender y a dar facilidades a empresarios sí. para que instalen negocios. Pero que tienen que ir ligados a algo más. Claro. Tú no puedes montar un polígono industrial o claro. sí, una no empresa así. porque te da la gana. O sea, eso falla por naturaleza. No serían industriales, serían más de distribución o comercial. ¿no? Entonces. ¿Qué potencialidades de negocio, de actividad de futuro tiene Ferro? Yo creo que es el mar, la costa la historia. Pues entonces estamos. Entonces, seamos una en... ciudad turística. Pero vamos claro, a ver. José, pero José, turística en mayúscula. En claro. los tres puntos. Enfoquemos todo. Pero en los tres puntos. Puerto deportivo como alternativa. Puerto deportivo. Patrimonio de la humanidad, si nos lo dan o no. Y arranque del camino inglés. Bien. Por ejemplo pero es que esas tres cosas que están hechas Bien. porque es que el puerto deportivo está hecho. es decir, tú, yo paseaba hoy por el puerto y me encuentro y me encuentro. bueno, primero. Eh, la persona que haya venido a ferrol estas fiestas desde luego se ha encontrado con, con que muro. el enemigo está dentro. disparad sobre nosotros porque sí. se ha venido aquí le han cerrado el puerto de entrada y en el puerto han puesto porque tanto que habla esta corporación y la anterior corporación y la anterior de la anterior de abrir ferrol al mar. Sí. señores míos ustedes están obsesionados con poner murallas permanentemente ustedes han blindado la fachada del puerto con buchinches donde hay eh, caramelo en dulce eh, una tómbola oiga es que quien entre en ferrol en el puerto se ha encontrado con una especie de, de feria de quinta división, ¿eh? con un mar absolutamente tapado por todos esos galpones horrorosos, sí. que es la muralla de todos los concesionarios, la muralla ahora de... y la otra muralla del Arsenal. Entonces yo lo que entiendo y poner todas las atracciones en el sitio emblemático turístico de Ferrol, que es el puerto. Es que, de verdad, yo digo que el enemigo está dentro. ¿eh? Yo creo que has dicho algo muy importante, ¿no? El lugar emblemático de Ferrol, el puerto. Claro el puerto queda reducido al espacio de este pequeñito libre sí, claro. a darse nada Porque este todo interior, lo demás ¿no? Yo lo que me planteo es no tenemos ya un puerto exterior. Sí. ¿Vale? Porque no se recupera toda la zona de concesiones y demás y empezamos a ganar ese espacio para la ciudad. Puerto exterior ¿Por qué seguimos manteniendo chatarra, chatarra sí, claro. en el centro de la ciudad sí, con, se con polvillo que está saltando para toda polvillo. la zona. ¿Sí? Y en cambio tienes una gran macroinversión, en el puerto exterior, pero nadie se ha Baja, trasladado hacia allí. ¿sí Entonces Hombre, Parece que es una zona natural de desarrollo de la ciudad. Argumentan y que se gane que para... les queda incómodo. ¿A quién? Me imagino Entonces, que para... se van a ciertos concesionarios. Perfecto. Pero Entonces, argumentan para qué que se, se ha hecho el puerto exterior y para qué hemos empezado a pelear tantos años por un puerto exterior y que queríamos un gran puerto exterior. Bueno, pues la si Al final hoy los que tenemos en el centro de, de la ciudad no se van al exterior. Para eso no lo hubiésemos hecho, ¿no? Claro. Porque para qué vamos a mantener dos puertos. Ya no, 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 no es que es. Entonces yo veo ¿Y en bien ese que puerto, haya un puerto, grande puerto? Grande si, si, para trasatlánticos y todo esto, que si me parece, analizas, pero al resto ganémoslo un poquito a la ciudad. Si De analizas, hay un plan, ¿eh? creo si que si se un poco... en su día un plan en el ayuntamiento para rehabilitar toda esa zona. Que no sé qué habrá pasado con él, pero... Pero fíjate, si ha había... probado. Algo, algo. Creo había... que se había aprobado y estaba Pero allí. Fíjate... Incluso residencial y algún comercial. No sé. Yo voy me... a hacer un gran, una gran alameda y un gran paseo sí. al borde del mar. Que Hablaban de poner la un centro comercial, que ya sería el colmo, que pusieran IKEA donde están los galpones de todos estos. ¿Sí? Pero fíjate, si analizas un poco ¿Sí el, el florecimiento de Ferrol de los años 60, 70, eh, que realmente funcionaba. Realmente estaba funcionando todo el tema de hostelería sí. gracias a, a la marinería que había, que sí. era muy importante, y a las tripulaciones de todos los barcos de la Armada, que eran mucho más importantes que ahora. Y tal. Entonces, tenemos la oportunidad de convertir ese, esa gente que servía a marinería y a, y a tripulaciones. Mm. A gente todavía con mayor poder adquisitivo, claro. con los, los turistas, turistas tanto de cruceros como los, los, los del chabulismo náutico, que digo yo, los que, los que van recorriendo los puertos deportivos, camino del Mediterráneo, etc. Con la ventaja de que de aquí arranca el camino inglés, claro, el que te dan en no. la Compostela, porque la Coruña queda a ochenta y tantos kilómetros y nosotros estamos ah, a sí. ciento y pico, mm. con lo cual eso si tú no quieres. Ver el, eh, hacer el camino inglés, ¿de dónde arranca? Si uno no es de Ferrol y de repente dice, yo me pongo en el puerto, ¿por dónde voy con el camino inglés? Es que si eres de Ferrol te pierdes. Sí, además, ya sabes que estaba demostrado que, por lo visto, los peajes de, de ataque de Ferrol eran bastante caros. Entonces, sí. muchos barcos de Europa eh, recalaban en Mugardos, en El eh, Seijo, en Maniños, en Barayobre, en Fene... En Neda, eh, y esa gente mmm, eran los que empezaron a hacer el camino inglés vía eh, Barayobre, en este caso, porque es que antes eh, iban por, de Neda, por Fene, hacia sí. la iglesia de Santa Mónica. Mientras que hay una. Bueno, estuve hablando con el, con el cura. Este es un personaje que tienes que tener, traerlo un día aquí porque es interesantísimo: el párroco de Barayobre. 80 y muchos años, el primer ordenador que hubo en Galicia, un Apple que lo conserva además. ¿eh? No me digas. Y es un, es un, es un personaje, hijo que yo no soy muy, yo soy muy poco de iglesia, es más, me presenté diciéndole, bueno, usted me conoce de ver pasar por delante de su casa eh, todos los días el, el armario que tengo yo de coche y tal, pero un día vine a un funeral a la iglesia de Barayobre y como estaba lleno de gente dije, si tú entras salen tres, y dije, me va a quedar fumando fuera y no entré. Y bueno, estuvimos hablando y le dije que, que estaba mirando lo del camino del inglés y tal. Y dijo, mira, tenemos una, una lápida que no es funeraria, me dice, dentro de la iglesia grabada, de 1602, en la que dice que la iglesia de Santiago de Barayobre eh, pertenece al Pazo de Barayobre y tal. No, si se llamaba iglesia de Santiago de Barayobre, si tiene cruceiro mirando a Santiago... <laughs> Vamos, clarísimo, ¿no? Blanco y en botella. Exacto, exacto. Es que era camino de Santiago. Que juntaban en la zona del Vilardo Colón, sí, sí. donde empieza el, el polígono industrial, se juntaban las dos vías y tal, ¿no? Pero es que estoy, yo he hablado con, con gente que tiene mesones en la zona y tal, y decía, pues lo que tenéis que hacer, si algún día aquí hay un puerto deportivo en condiciones, poner carteles en los puertos deportivos que. Te